Hola amigos, el video pasado vimos un video que se había hecho viral en TikTok donde una chica mostraba cómo hacer tatuajes temporales. El video era este. You're gonna print out a photo and then you're gonna cut it. And then you're going to soak it in perfume. Then you're going to put it in some water for about, make sure it's all in the water, for about 3 minutes. So then you take it out of the water and you spray more perfume on it. And you spray your arm where you're going to put the tattoo. And then you put the paper on and you apply pressure for like a couple minutes. And then when you take it off, you have a tattoo. And like, they don't come off if you rub them or get them wet. And I've done this before and it actually stayed on for a really, really long time. Y en ese video dije que si llevaba 150 likes íbamos a hacer este video que vamos a hacer hoy haciéndome los tatuajes del Duco. Ah, pero primero, ahí va, me tenía que poner la Duco para hacer este video. Esta remera la usé un montón para una fiesta de disfraces donde me disfrazé de Duki, así que la tenía que usar para este video. Y hoy no estoy solo, estoy acá con solamente las manos de mi novia. Bueno, cada tanto me va a estar ayudando ahí a ponerme un tatuaje. Pero antes también acuérdense, amigos, como les dije en el video anterior, que estoy streameando en Twitch, me pueden ir a seguir. Estoy streameando bastante seguido, siempre que streameo lo aviso por Twitter o por Instagram. Así que estén atentos a esas redes, que siempre voy a estar avisando cuando voy a streamear. Y nada, me pueden ver en vivo, podemos hablar en vivo. Y también acuérdense que si todavía no están suscritos acá, rompan ese botón de suscribirse para unirse a esta hermosa comunidad, a esta hermosa familia. Y si no tienen que dar la campanita, activenla para que les avise cada vez que subo un nuevo video. Bueno. Yo acá tengo los tatuajes de Duki, como se los mostré en el video anterior. Tengo todos, que los hice a mano yo, porque no hay ningún lugar que te ponga los tatuajes de Duki así en PNG, uno por uno a mano en Photoshop con la herramienta de pluma. Tengo todos, hasta los nuevos. Mirá, tenemos ahí el angelito del 1996. Este que es bastante nuevo, que es como una frase en japonés que no sé lo que significa. Acá el logo Batman, todos tengo, ¿eh? Bueno, ¿empezamos? ¡Sí! ¡Sí! Bueno, primero me voy a poner el angelito y el diablo que tiene acá, porque esos van a ser los tatuajes con los que me voy a guiar para ponerme después lo que van acá en el cuello y eso. Vamos a cortar acá el primero, que va a ser el diablito. Ahí va, lo primero que tenemos que hacer es llenarlo de perfume. Lo llenamos de perfume, mal. Y va, y ahora lo ponemos 3 minutos en el agua. Puede que pasen esos 3 minutos, ¿qué hacemos? Lo volvemos a llenar de alcohol. Me pongo alcohol en la parte de la cara que me lo voy a poner. Me lo pongo, lo saco y ya está. Y queda el tatuaje épico, perfecto. A ver, creo que estoy viendo yo una foto de Duki en la pantalla. Creo que lo tiene, a ver si la foto está así. Creo que lo tiene de este lado, el tatuaje del diablo. Después acá tiene el sol con el SSJ, logo Batman, el globo. Ya lo tenemos, amigo. Una cosa me preguntaron en el video pasado era cuánto duraban los tatuajes temporales o cuánto me habían durado también. La verdad que no lo sé porque yo ni bien terminé el video me lo saqué porque no iba a andar por la vida con eso. Igualmente, según el video de TikTok, duran bastante. Onda, no te duran un mes, pero te duran unos días, ponele. Sí, abrí porque se llena mal de la perfume. Ahí pasaron los 3 minutos, así que lo sacamos. Ahora lo llenamos de nuevo perfume, así. Y ahora me tengo que poner perfume acá, en esta parte de la cara. Toma, poneme dos perfumes porque yo me voy a tirar perfume por cualquier lado. Ah, ¿vas a entrar? Bueno, chicos, ella es mi hermosa novia. Se llama Marcela. Marcela, te conoces. Muy bien, mirá, esto de tener asistente es clave. Me tiró en toda la boca. Cerrá, Este es muy grande. Ya está. No hay margen de error acá. Se pone y se pone. Apretamos unos segunditos. Yo ahora creo que ya me lo puedo sacar. A ver. Quedó medio, ¿no? Sí, pero si te acercás no se pegó bien del todo. Como que tiene parte de... Nah, pero quedó. Una vez, mira, ahí si le sacás la luz. Igual te los hiciste muy grandes. Le ocupa el tamaño del ojo. Y bueno, la cosa es que no lo podía calcular tamaño real cuando los hacía. Bueno, ahora vamos con este. Llenamos el perfume. Al agua, two kicks. Me gusta esta idea de hacerlo con traperos, Si le gusta este video, puede ser que lo haga con otros. Lo puedo hacer con... Con Neo, lo puedo hacer con CRO también. Así que si les gusta este video, si le ponen me gusta y si comentan ahí en los comentarios que les gustó la idea del video, lo hago con esos traperos. Para los que me dan, esa. No me deja hablar. Pongo un poco de perfume acá. Y a ver, lo ponemos ahí. Tuki Ruxi. Ahí va. Lo bajamos unos segunditos. Bueno, les decía, para los que me van a seguir en Twitch, y se preguntan qué carajo va a hacer en stream este chabón. Nada, básicamente volvemos ahí con los que se meten al stream, nos ponemos a reaccionar a videos, cosas. Como les dije también en el video pasado, una vuelta pintó ver una película y miramos una película y estuvo re piola, así que seguramente vaya a haber un día en específico en el que miremos una película por stream. Generalmente de terror, porque es más divertido ver películas de terror, pero si pinta ver alguna bizarra, la vemos también. Y a veces pinta jugar juego porque yo vicié toda la vida, así que una de las razones por las que quería arrancar a streamear era para poder jugar juegos y a la vez poder, no sé, poder estar en vivo. Vamos a sacarlo ya, a ver cómo quedó. Dou, quedó el papelito. Mirá. No sé qué pasa anoche. Te llevo mi dinero. ¡Solo tiempo! Se siente
siguiente que me voy a hacer va a ser el 1996, que es el que tiene, no, lo tiene al lado del ángel, o sea, lo tiene acá. Oh, ese va a quedar. Obviamente el 1996 es porque es la fecha en la que nació Duki. Nació el 24 de junio de 1996. Tiene 23 años, esto no es algo que sepa porque soy un ultra mega fan, sino que lo tengo acá atrás en la pantalla, lo estoy buscando. Mentira, soy re fan. Hay un único problema con este tatuaje y es que Duki lo tiene más o menos en la parte donde, bueno, donde tiene esta parte del pelo. Que Duki siempre se rapa, así que se le ve, y yo tengo esta parte del pelo, así que no sé cómo va a quedar. Y tiene el 1096 acá y después tiene la araña por acá, digo, tiene como la araña Spider-Man acá. Así que no sé cómo va a quedar eso, pero bueno, vamos a probar, vamos a probar. Ahora, me voy a correr esta parte del pelo porque me lo voy a poner lo más... ¿Me lo querés poner vos? Ponémelo lo más al costado que pueda, tipo de acá. Qué buena esa técnica del peluquero. Esa es la que te hace el peluquero cuando te tira agua. Lo pongo acá porque si no, no se ve nada acá. Dale. Es todo pelo. Hice lo que pude. Ahí va. ¿Puedes aparecer así? ¿Cómo? ¿Con un chasquido? Dale, bro, pará. Pará, no, te estaba preguntando. Dale, dale, a ver. ¿Samu? ¿Cómo hiciste eso? Bueno, ahora vamos a sacarlo. Pero mira, tenés toda barba, el audio no se va a pegar ahí. No, bueno, la barba se pega, si la otra vez, en el otro video me hice un par donde tenía la barba. Bueno, es mi culpa, es mi más culpa. O menos quedó. No, no es tu culpa, no es tu culpa. Pero la culpa... Ya no aguanto. La culpa en realidad es que tengo mucho pelo acá. Y bueno. Bueno, y ahora me voy a hacer la araña que tiene al lado. No te favoreces. La re cago mal la barba, la verdad. Sí, la cago fuerte la barba, me tuve que afeitar para este video, ¿no? Flashé. Mal, me tuve que afeitar, qué tarado. Bueno, vos te querés hacer un amor, ¿cuál te querés hacer? Pues se va a hacer el SSJ, que tiene el loco. Super sangre joven. Mientras seguimos esperando, acá vayan comentándome en los comentarios con qué canción conocieron al Duco. Ponele, yo lo conocí, Torre Poser, amigo, creo que lo conocí con Loca de Ikea o con Hello Koto, con la que se hizo conocido básicamente. Me voy a poner perfume acá, que es donde me lo voy a poner. Ahí va, Duki la tiene acá. Ah, me está entrando el ojo. Me entró el ojo. Bueno, lo dejamos reposar ahí. Abrilo. No, no puedo abrir. Te traigo un coso con agua. Frotátelo que te llore. No, hace peor si te lo frotás. Ah, si lo frotás. Bueno, mientras me voy a sacar esto, no veo nada. No sé si estoy en plano. A ver, pará. Queda ciego por un video. ¿Tú Geeks quedó? Tengo el ojo rematado, boludo. Mira. Lo tengo todo rojo. ¡Ah! No, me quedó el ojo rematado. Y abajo te quedó medio que se. Bueno, ahora vamos a hacerte el tuyo. ¿Estás bien? Sí. ¡Ay! ¡Me quedé ciego ahora! ¿Posta? ¿Cayó el ojo? No, un poco, pero me pensaba que nada, igual. Parezco chabón que se tiró al piso y dice: prensa, y se quedó. Ah, no, boludo, lo tengo matadísimo. Uy, encima me sigue ardiendo. Ah, pará, me voy a poner un toque de agua. Porque... Vamos a una pausa. Bueno, ahora tomo el control. Hola, amigos. ¿Qué estás haciendo? Nada. No, no es zarpado como lo tengo. Onda, miren. Miren eso. No, se me hizo mierda, boludo. Me tiraste acá, nada sí, que ver. Cualquiera. No la abras. Ahí lo ponemos acá. Ahí va. No abras el ojo porque te va a pasar lo mismo a mí. Ya estaba, no me entró nada. Somos como CRO y Kazu. Ahora, igual yo tengo los tatuajes Duki. ¿Cómo tiene CRO? Dou. Le quedó épico. Tiene mucha luz, mira mi cara. Es que yo soy negro, vos sos muy blanco, entonces yo me veo bien y vos te ves muy explotado. Bueno, desaparezco de nuevo. ¿Cómo haces eso, boludo? Bueno, ahora me voy a hacer la palabra japonesa que tiene acá. Ese tengo altas ganas de hacerlo porque a mí me encantan las palabras en japonés. Acá va, Tukix. ¿Sí? O me podría poner una gorra. A ver, amor, me alcanzó una gorra. Me pongo el perfume. Ahí va. Ahí va, lo sacamos. A ver. Oh, es épico, boludo. Quiero hacer este tatuaje. Igualmente lo tiene un toque más arriba, Duco, pero más o menos. Oh, no. Faltó ahí. Queda muy épico, boludo. Facherazo. ¡Facherazo! ¡Facherazo! Dou. Hoy salimos a comer con Aldo encima. Un like y salimos así con los tatuajes en la cara. Bueno, dale, vamos a acelerar el paso. Me voy a poner ahora el ramo este de qué es? Un ramo de. Parece el ramo este de los cristianos. ¿Qué significaba? No me acuerdo nada. Fui a colegio católico yo, ¿viste? Hijo del señor. ¿Tus profesoras te verían ahora haciéndote esto? Si mis profesoras me verían ahora, dirían: ¿qué pasó con Lautaro? Se convirtió en un... ¿Se convirtió en todo? ¿En todo un qué? No sé. En un modo diablo. Ah, no, quedó bastante bien. Te lo puse re bien. Bien, me lo pusiste bien. A ver. Ahí, bro. Ahora vamos de una seguido con el super sangre joven y con el solcito. Va, no, creo que no es un solcito, es un tipo un shuriken. No, amigo, te juro, este, el japonés, es muy fachero, boludo. Y vos estás facherísimo con el tatuaje acá. Es que en realidad los tatuajes en japonés están re quemados, ¿no? Pero todo el mundo como que se hace ponerle waka. Duki no va ahí, se lo puso en el medio de la frente, de nazi, amigo. Y quedó épico, le queda muy bien, boludo. Bueno, yo me voy a poner primero el sol o el shuriken.
Ahí va, ahí va, ahí va. Yo en el anterior video le hice una broma a mi abuela. Le mandé, no, y me dijo, mi abuela me re sacó la ficha, me puso mentira, porque no, no tenés ni rojo a los costados, ni crema. Ay, para curártelo. Sabía. Sí, sí, re sabía. Me re sacó la ficha. A ver, me lo voy a sacar. ¡Oh! Quedó medio chueco, pero quedó. Pero quedó remarcado, quedó mucho mejor marcado que el anterior. Acá más o menos. Nos quedan este y tres tatuajes más y terminamos. A ver, vamos a sacarlo. Este supongo que va a quedar bien. Sí, quedó re piola. Anda, tampoco quedó re piola, pero quedó bastante bien. ¿Tenés algún tatuaje vos, amor? No, cero tatuajes. ¿Por qué? ¿No te gusta tatuarte o no sabes qué tatuar? Tengo un problemilla que vos ya sabés cuál es. Soy fóbica a las agujas, me desmayo. Igual siento que si... O sea, a mí los tatuajes me re gustan. Si fuera por mí, me agarraría. Pero tenés ganas de tatuar. Bueno. Siempre tuve ganas, pero nunca supe qué. Pero pará, ¿vos tenés la creencia de que si te tatuás algo tiene que ser algo que signifique algo? ¿O te tatuarías cualquier cosa sin significado? Yo al menos me tatuaría algo con significado. Igual dicen que una vez que te tatuás ya estoy. ¿Te sigues tatuando? Sí, pero bueno, te podés ir tatuando cosas sin significado, con significado. ¿Pero estás en contra de que se tatúen cosas que no signifiquen nada o...? Es el cuerpo de cada uno. Te voy a reconocer que los tatuajes están re caros, tipo, para tirar plata, sí, el que puede, bueno, pero yo me haría algo claro, que me guste, posta. Sí, bueno, pero te puede gustar y no puede tener ningún significado. No, sí, pero por eso me aseguraría de que me guste mucho como para hacérmelo y no haga de bueno, pinto. Pero no necesariamente tiene que tener un significado. No. Está bien, está bien. Lo ponemos ahí más o menos. Tuki. Quedó bien. Y quedaría el último, el log que tiene acá. Este va a quedar como el orto. Ya, desde ya lo digo. Ahí está, no se ve. Ahí está. A ver, lo sacamos. Oh, ¿quedó bien o no? ¿Quedó re piola? No, le pusiste mucho perfume y se movió todo. Bueno, y vamos con el vlog, el último tatuaje que tiene Duki en la cara por ahora. Ya veo que cuando subo este video se hizo tres tatuajes más. Lo llenamos un poquito más de perfume. Duki, me pongo acá. Va a quedar cortadísimo esto, ¿eh? Se los aviso desde ya. Ahí, a ver, ya fue. Me va a borrar el japonés, la puta madre. A ver. Quedó bien, mirá. Obviamente quedó cortado porque, bueno, porque tengo pelo y además... Me di cuenta que lo hice al revés, porque la L del tatuaje de Duki arranca acá y va el lobo para acá, y yo lo hice al revés. Así bueno, amigos, este es el resultado. Ey, parezco todo un trapero, boludo. ¿Sabés que me siento...? ¿Cómo se llama el que tiene rastas? No, Lil Pump, ¿no es? No sé, me siento uno de esos traperos yankee, boludo, que tienen tatuada toda la cara. Así bueno, amigos, espero les haya gustado este video transformándome en Duki, poniéndome los tatuajes de Duki. Acuérdense, si quieren que haga otro video así poniéndome otros tatuajes de otro trapero, coménteme acá abajo de qué trapero quieren que me pongan los tatuajes. Acuérdense también que ahora estoy streameando en Twitch, me pueden ir a seguir twitch.tv/LED. Todavía no estás suscrito, te voy a invitar a que rompas eso, no estás suscrito para unirte a esta comunidad. Acuérdate de activar la campanita para que te avise cada vez que subo un nuevo video. Mil cosas son las que tengo que decir. Y bueno, amigos, así quedamos los dos tatuados. Gracias por el video, amigos. Nos vemos. Chao.